doctora Hayes, sí, flebóloga de OSECAC. Hoy vamos a hablar de cuidado avanzado de heridas, sí, puntualmente más que nada de úlceras, sí, y de cómo tratar estas heridas. Puntualmente lo que sí les quiero pedir es que mientras yo voy dando la charla, las preguntas las hagamos al final en un chat, ¿sí? Que hay, así yo las puedo contestar, ¿sí? Una y una, pero después cuando terminemos la charla, porque si no, me pierdo, ¿sí? Me preguntan y me pierdo. Y por ahí estoy diciendo una cosa, no dije otra. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Bueno, primero, antes que nada, recordar cuáles son los síntomas del coronavirus en este momento de pandemia, sí, que estamos todos muy preocupados, pero bueno, que tenemos que cuidarnos más que nada. Entonces, fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar, pérdida del olfato y del gusto, sí. Y si tengo alguno de estos síntomas, si tengo la duda, llamar y consultar a los números que tenemos acá, que nos van a poder asesorar, nos van a poder guiar, sí. Y vamos a poder tener una respuesta rápida, ¿sí? Este programa, ¿sí?, que se llama Más Cerca, la idea nuestra es que nos podemos acercar en este momento de que es tan difícil por ahí el acceso a los turnos, o el tema de que si me pasó algo y yo no sé a quién recurrir, o cómo hacer, ¿sí? La idea nuestra es que podamos tener una idea de cómo resolver esto. Bueno, entonces, mi idea puntualmente, sí, en este punto es que yo no tengo, mi intención no es que sean expertos en úlceras, ni que sepan todos los tratamientos de que hay, ni cuáles son todos los parches, todas las cremas, esa no es la idea. La idea es que uno tenga una idea de qué es una úlcera, por qué se me hizo, porque el saber por qué se me hizo esa úlcera me va a ayudar al tratamiento de cómo curarla, porque si yo no curo la enfermedad de base o no trato la enfermedad de base, yo no voy a poder tener una respuesta en una úlcera. La úlcera me va a tardar mucho y en todo caso, si me cierra, se me va a volver a abrir. ¿Por qué? Porque no resolví el por qué. Entonces, mi idea es que aprendamos, ¿sí?, qué úlceras tenemos, cómo se forman, ¿sí?, cuáles son los mecanismos, por qué yo hago el diagnóstico de eso, pero sobre todo en esta época de pandemia, saber si se me infecta, no se me infecta, si se me lastimó por algo, ¿sí?, y aprender a curarlas, a todas, ¿sí?, aprender lo básico de cómo se cura para que yo esté seguro de que tenga una buena progresión esa úlcera. Al principio va a ser medio pesado porque voy a empezar a hablar un poco de cada úlcera, un poco más técnico, pero sí, ténganme paciencia que les voy a mostrar después al último una úlcera simpática, no es una úlcera fea, pero les voy a mostrar una úlcera simpática y la vamos a curar entre todos para que sepamos cómo hacemos para curar una úlcera, ¿sí? Bueno, entonces, las úlceras de los miembros inferiores. Yo lo que tengo que saber acá es que una úlcera no es una herida, no es una lastimadura. No es que yo me lastimé y se me hizo una úlcera, no. La herida común, ¿sí?, cierra y cicatriza, ¿por qué? Porque se forma y se presenta en una pierna, vamos a hablar de miembros inferiores, pero se forma en una pierna que está sana, ¿sí?, no en una pierna enferma. En cambio, las úlceras es una lesión que se forma en forma espontánea o accidental, porque puede ser traumática, pero que tiene que ver con algo, con una enfermedad sistémica o específica del miembro inferior, ¿sí? Y que no cicatriza en el tiempo que yo espero, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos? ¿Cuántos tipos de úlceras tenemos? Tenemos úlceras venosas, úlceras arteriales, úlceras neuropáticas, mixtas, traumáticas, hay un montón de úlceras, un montón, ¿sí? Pero vamos a hablar de las más comunes, las más frecuentes, ¿sí?, y las que son más fáciles de reconocer. Entonces, la úlcera venosa. ¿Qué pasa? La úlcera venosa aparece como consecuencia en un estadio casi final de la enfermedad venosa, ¿sí?, de estas varices, de la insuficiencia venosa crónica. ¿Por qué?
Porque esa pierna, que generalmente tiene una dermatoesclerosis, una dermatitis ocre, se hincha, tiene varices, en algún momento su nutrición, o sea, la nutrición del tejido, ¿sí? La microcirculación, esto que a mí me da de comer al tejido, empieza a no funcionar. Se genera una hipertensión, ¿sí? Y empieza a fallar el sistema de bomba. Entonces no tengo nutrición y el tejido va muriendo. Por eso es que las úlceras nosotros decimos que se forman de adentro para afuera, no de afuera para adentro. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Esta obstrucción venosa, o sea, por ejemplo, dijimos, se hace la hipertensión venosa. ¿Por qué? Porque se puede tapar una vena, porque puedo tener una insuficiencia, o sea, las varices se ponen gorditas y no me sube sangre, o porque me falla la bomba muscular, que es la soleogemelar, la de la pantorrilla, ese músculo que funciona cuando nosotros caminamos. Esa hipertensión se transmite a los capilares, que son las venitas chiquititas, se extravasa líquido, o sea, sale líquido, el edema, la hinchazón de la pierna, la inflamación, se me genera la úlcera. ¿Por qué? Porque no tengo oxígeno, no tengo nutrición. ¿Cómo es la úlcera venosa? Hay ciertas características, ¿sí? Que a mí me dan para saber si es una úlcera venosa, es una úlcera arterial, ¿sí? Las úlceras venosas generalmente, ¿sí? Y en un 90% se dan en la cara interna de la pierna, ¿sí? En el tercio inferior, abajo, ¿sí? Cerca del tobillo. Tienen los bordes excavados, pero bien delimitados. Yo sé hasta dónde llega la úlcera. El lecho, que el lecho es la parte de adentro que yo le miro la úlcera, ¿sí? Se lo ve como granuloso, como que yo veo el tejido, ¿sí? Y acá voy a hablar y voy a hacer hincapié en algo puntualmente. El dolor, ¿sí? La úlcera venosa duele poco, ¿sí? O más o menos. Pero cuando duele, duele y mucho, es porque está infectada. Generalmente la úlcera venosa, ¿sí? Duele mucho, pero por la infección, no por la úlcera en sí. ¿Tiene exudado? Sí, es ese líquido que le sale a la úlcera, que la moja, que a veces se forma como algo más gelatinoso, eso es el exudado. Y eso se debe a que, si yo estoy hablando de que se da en una pierna que tiene edema, que tiene inflamación, es lógico que haya exudado. Y también ahí vamos a ver que depende del exudado, que yo tenga mucho, poquito, nada, ¿sí? Voy a decidir con qué la voy a curar y voy a decidir cómo la voy a curar. ¿Sí? Siempre tiene pulsos periféricos. ¿Por qué? Porque es una úlcera venosa. Mis arterias no tienen nada que ver en esto. ¿Sí? Y generalmente lo estamos diciendo, lo dije antes, que se da sobre piernas, sobre miembros inferiores que están pigmentados, o sea, oscuros, ese color marrón oscuro, ¿sí? Y con hinchazón, con edema. La úlcera arterial. Ahí viene la otra mala de la película, ¿sí? La úlcera arterial, la mayoría, ¿sí? Hasta las diabéticas que tienen el compromiso arterial, ¿sí? Aparecen como secundarias a la oclusión del vaso. O sea, se me tapó una arteria. O me está pasando muy poquita sangre, ¿sí? Entonces, eso hace que no me llegue sangre, no me llegue nutrición, no me llegue oxígeno. ¿Qué pasa? La piel se me muere. El tejido se me muere porque no me llega, ¿sí? Eso es el punto. Yo, ¿por qué lo estoy haciendo hincapié en por cómo se forman? Porque en algún momento les voy a hablar de que si yo no trato esto primero, ¿sí? A mí la úlcera no me cierra, por más de que le ponga lo que quieran, ¿sí? Si yo no trato y no mejoro esto, la úlcera a mí no me va a cerrar. Entonces, la úlcera arterial, ¿qué tiene? Es más feíta. Como la ven, ¿sí? ¿Por qué es más feíta? Porque me falta circulación. Entonces, al faltarme circulación, el tejido se me muere, se me pone feo, necrótico, negro, excavado, de a pedazos, ¿sí? Por eso, la úlcera isquémica generalmente tiene localización variable, pero se da en las zonas de prominencia ósea, o sea, y en el tercio siempre inferior de la pierna, pero en la cara externa. La otra, ¿se acuerdan? Era de la cara interna, esta de la cara externa.
Es irregular, de bordes planos, o sea, no tiene el borde redondito como yo había visto en la úlcera venosa. El lecho atrófico, ¿qué quiere decir lecho atrófico? Volvemos a ver, el lecho es el fondo de la úlcera. Atrófico quiere decir que lo voy a ver pálido, clarito. ¿Y por qué lo voy a ver pálido, clarito? Y sí, si no tengo sangre que me llegue, pobrecita, hace lo que puede, ¿sí? Entonces está pálida. Sin exudado, porque no tiene de dónde drenar nada. Pobre seca. La pierna fría, ¿sí? Y acá viene lo que hacemos nosotros, que es tomar los pulsos. Acá no hay pulso, porque no tengo casi circulación arterial. La úlcera neuropática. La úlcera neuropática es la que nosotros asociamos con la úlcera diabética, ¿sí? ¿Por qué? Porque se altera la microcirculación, pero puntualmente cuando no hay alteración arterial, tenemos la alteración de lo que es sensitivo, ¿sí? De lo que es la sensación. Los pacientes diabéticos con hiperglucemia seguida, ¿sí? Ellos empiezan a perder sensibilidad. Y esa pérdida de sensibilidad hace que muchas veces se lastimen, se infecten, generan isquemia, y ahí es donde se forma la úlcera neuropática, ¿sí? Esta úlcera neuropática siempre, generalmente se da en los apoyos, en el zapato mal colocado o que comprime en lugares donde uno no se da cuenta porque no siente y empieza a lastimar, ¿sí? Entonces pueden ser plantares, en la cara lateral de los dedos. Estas úlceras son como redonditas, ¿sí? El lecho es limpito, como habíamos hablado, pero los bordes son gruesos, muy gruesos. ¿Por qué? Porque la piel se llama hiperqueratosis, está aumentada en todos sus planos, ¿sí? El lecho se lo ve bien, se lo ve rojito y el dolor, no tenemos dolor. O tenemos muy poquito, porque como no tenemos sensibilidad, no sentimos dolor por la úlcera. Y los pulsos, si la úlcera neuropática no está asociada a un componente arterial, los pulsos están presentes. O sea, yo voy a tener pulso. Bueno, acá es más o menos lo que yo había estado, lo que hablamos recién, donde se dan, es un cuadro más comparativo. Sí, hablamos de lo mismo, de los pulsos cuando son positivos. Generalmente el pulso ausente solamente está en la úlcera isquémica, en la que es arterial, ¿sí? Que es la que tiene más necrosis, que es la que tiene el fondo más atrófico, ¿sí? Y el tema del dolor, puntualmente, que habíamos dicho que la úlcera venosa tiene más dolor, ¿pero por qué? Porque se infecta. Si no, la úlcera venosa duele poco a moderado, no mucho. Y la úlcera isquémica duele mucho, pero mucho. ¿Sí? Lo mismo, más o menos cuadro comparativo. Ahora vamos a hablar de por qué, cómo hago yo para empezar a tratar una úlcera. ¿Por dónde arranco? ¿Sí? Primero, tengo la herida y tengo que hacer el diagnóstico. Por eso yo hablé antes, hasta recién, de qué tipos de úlceras tengo. Tengo que saber, primero, qué tipo de úlcera tengo, si es venosa, arterial, neuropática, traumática, cuál es. Y a su vez también tengo que saber, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que dependen del paciente? Si el paciente es diabético, es hipertenso, toma medicación, qué medicación toma, qué factores predisponentes tiene. En base a eso es que yo voy a armar mi estrategia. ¿Sí? Y mi estrategia va a tener que ver por dónde voy a empezar a tratar. Yo tengo que ver la úlcera y tengo que decir, bueno, está limpita, está fea, tiene bordes necróticos, tiene los bordes limpios. O sea, y es ahí donde se arma la estrategia para decidir si yo primero tengo que limpiarla, tengo que debridarla, después tengo que decir cómo voy a tratar el lecho y después tengo que tratar de que me genere piel. Por eso es que las úlceras pasan por un montón de estadios. No es que, a ver, yo a veces escucho uy, este médico la pegó, el otro no, que eso. Nuestras úlceras, no digo que no, no se enojen, pero nuestras úlceras pasan por un montón de estadios. Una úlcera que está infectada, yo no le voy a poder dar un tratamiento debridante inmediato. ¿Por qué no le voy a poder? ¿Por qué no? Porque yo primero tengo que tratar la infección. Entonces, primero voy con la infección. Si tengo una úlcera que está limpia, y sí voy a empezar para epitelizar.
Si tengo una úlcera que tiene los bordes necróticos, feo, y que con las cremas o con los parches que yo le puedo llegar a dar, eso no se me va. Y voy a tener que pensar en una toilette quirúrgica o un debridamiento. Pero es ahí donde, y esa misma úlcera que estaba infectada, después pasa por ahí al debridamiento. O quizás esa úlcera que estaba infectada, una vez que se le fue la infección, se limpió y empiezo a epitelizar. Por eso es que uno va cambiando de estrategias de acuerdo a cómo va mi úlcera, de acuerdo a cómo avanza mi úlcera. ¿Sí? Las úlceras también uno las va a chequear de acuerdo a si son superficiales, profundos. Muchas veces uno se asusta porque de golpe la úlcera era re profunda, pero chiquita. Y de golpe está re superficial, pero está re grande. Y pero pobrecita, está buscando, ¿sí?, piel sana para poder cerrar, porque ahora yo voy a hacer mucho hincapié en que uno le da mucha importancia al lecho de la úlcera, lo que uno ve que es el agujero. Pero de donde empieza a cerrar mi agujero es en los bordes. Y es a los bordes a los que menos importancia le damos. Y si eso no funciona bien, mi úlcera no cierra. Entonces, yo voy a chequear qué tipo de úlcera tengo por la profundidad, si es superficial, epidermis, dermis, si ya se me acercó a la grasita, que es la hipodermis o el celular subcutáneo, si ya me llegó a la fascia y al músculo, o se me ve el hueso. Puede pasar. ¿Sí? Y después lo voy a ver de acuerdo a la estructura tisular. ¿Qué es este nombre raro? La estructura tisular tiene que ver con esto de si está limpia, ¿sí?, y veo el tejido sano, ¿sí?, el fondo de la úlcera está sanito, si tengo la mitad sano y la mitad con fibrina, que es un tejido cicatrizal que es amarillo, que hace que la úlcera no me cierre, ¿sí?, si tengo más, ¿sí?, de ese tejido cicatrizal y menos del tejido de granulación, que es el sanito, o si tengo todo lleno de tejido necrótico, sucio, feo, ¿sí? Eso también me va a determinar qué tipo de estrategia yo voy a usar. Pero, primero, entonces, ¿qué dijimos? Primero tengo que decir qué es. Yo acá le puse dos, que son las más comunes, pero bueno, primero tengo que decir si voy para un lado o voy para el otro, porque de eso me va a depender que yo pueda tratar la causa, ¿sí? Y que si yo trato la causa, a mí la úlcera me va a cerrar más rápido. Si yo no trato la causa, le voy a poner de todo a la úlcera. Quizás la logre cerrar, ¿sí? Pero se me va a abrir enseguida. Entonces, saber sobre qué estoy hablando yo. Volvemos a lo mismo. Estoy bien que estoy muy insistente. Estoy insistente porque yo necesito que sepamos, ¿sí?, dónde se me da una úlcera, dónde se me da la otra. La úlcera venosa del tercio inferior de la pierna, del lado interno, la úlcera arterial, en el borde externo, ¿sí?, en el reborde de las provenencias óseas. Uno tiene los bordes, las úlceras venosas, los bordes irregulares, pero definidos, yo los veo, sé dónde están, sé dónde empieza, sé dónde termina. El dolor generalmente es leve, recuerden esto, si a mí una úlcera venosa me duele, se me infectó, ¿sí?, generalmente, o se me colonizó. Este nombre que me van a escuchar decir, lo que es raro, ¿sí?, es porque un montón de bacterias que tenemos normalmente en la piel empezaron a generar una inflamación. No se me infectó todo, pero empezamos, ¿sí? Generalmente drena, se moja, no está mal eso, es normal, ¿sí? Y tengo los pulsos presentes. Y el arterial, bueno, ya dijimos dónde, los bordes más son más regulares, pero excavados, feos, llenos de necrosis, se saca bocado, el dolor es muchísimo porque no me llega sangre, ¿sí? No tengo oxígeno, ¿sí? No me puedo nutrir, ¿sí? El exudado no hay, no drena nada, de ahí es una úlcera seca, ¿sí? Y no tengo pulsos. Entonces, ¿cómo voy a empezar? ¿Cómo voy a curar una úlcera? Y voy a empezar, vamos a hablar de lo primero que vemos, ¿sí? Si bien nosotros empezamos por otro lado, pero yo voy a empezar de lo primero que vemos. ¿Qué es lo primero que vemos? El fondo de la úlcera, el agujero que le decimos nosotros, esto que me pasó, que tengo un redondel en la pierna y eso veo. Yo tengo que saber qué tipo, qué tengo adentro de ese, o sea, si tengo necrosis, que es el tejido negro, si está medio que como que se rompió, si tiene como colgajo, como pedazos que se le sueltan, si está granulado, granulado quiere decir cuando está rojito, ¿sí?
que uno le ve aspecto de se me ve el músculo, pero no, está granulado, ese tejido está bueno, ¿sí? Y, o está epitelizando, ¿qué quiere decir? Que tengo islotes de piel, que me forman como unos granitos un poco más grandes, que son islotes de piel. ¿Por qué yo voy a chequear esto? Porque yo ahí voy a decidir qué voy a hacer con esta úlcera, ¿sí? Si está necrótica, lo tengo que debridar, le tengo que sacar lo negro. Si está esfacelado, también la tengo que limpiar. Si está granulado, la tengo que ayudar a que empiece a cerrar, ¿sí? Le tengo que generar una cura húmeda. Le tengo que dar un buen ambiente para que cierre. La tengo que proteger de las infecciones, ¿sí? Y si yo intento, si ya está con islotes de piel, bueno, estimularla para que cierre más rápido. El exudado. El exudado, primero tengo que saber qué cantidad me drena. Si se me moja mucho, se me moja poco. Todo el mundo se debe acordar, si el que tuvo alguna úlcera alguna vez, se debe acordar lo mucho que se acuerda de todos mis parientes si la úlcera está seca y uno tiene una gasa pegada y la tiene que sacar. Menos lindo, cualquier cosa. Bueno, el exudado también tiene que ver con eso. Si yo tengo una úlcera seca, voy a tratar de que la cura me genera una humedad, ¿sí? Me genera un ambiente, ¿sí? Que me la nutra, ¿sí? Que me la hidrate. Si tengo un exudado bajo, la mantengo. Un exudado medio, veo si no me está lastimando los bordes, porque ese exudado se me va hacia los bordes de la herida. Y recordemos que los bordes de la herida son los que me van a cerrar la úlcera. Entonces, si se me macera, como cuando estoy muchas horas abajo del agua, ¿sí? Esa piel no va a estar en condiciones de cerrar. Y se me va a lastimar, y no me va a servir. Y la úlcera va a estar hermosa en el lecho, pero horrible y no me cierra, ¿sí? Y cuando tengo mucho exudado, tengo herramientas, ¿sí? Para secarlo, para mejorarlo, para que no me drene tanto, ¿sí? Después el tipo de exudado, bueno, lo terminamos decidiendo nosotros, pero siempre tiene que ver que intentamos que no sea purulento o muy denso para descartar una infección, ¿sí? Y bueno, y la infección, ya sabemos, como había dicho yo antes, la infección provoca el aumento del dolor, provoca que se pongan rojos los bordes, que haya edema, que haya calor local, que aumente el exudado, porque como hay edema, aumenta el exudado, que se retrase la cicatrización siempre. Cuando hay infección, todo vuelve atrás, ¿sí? Se me empieza a abrir, se me empieza a lastimar, ¿sí? Que haya mal olor, que se me empieza a aparecer como un sacabocado, ¿sí? Entonces, ahí yo lo que tengo que decidir es si la infección es local, si solo la pierna la tengo caliente. Si toda la pierna tengo caliente, tengo una infección, esto va, no con tratamiento solamente local, sino que va con antibióticos, ¿sí? Y esa infección en la pierna puede avanzar un montón, sí, podemos tener la pierna caliente, pero a su vez tener fiebre, tener una celulitis, generar nariz y pela. Hay un montón de cosas que me pueden ir avanzando si yo no trato la infección. A mí lo que me interesa es que ustedes se den cuenta si tienen o no tienen una infección. No que la sepan tratar, sino que se den cuenta. Porque es ahí donde yo me apuro, ¿sí? Para tener la consulta. Si no, como yo les voy a mostrar cómo se cura ahora en un ratitito nada más, cómo se cura una úlcera, lo van a poder ir llevando y poder llegar a la consulta más tranquilos. El borde de la herida. Lugar de donde empieza a crecer la úlcera, de donde empieza a cerrar y también lugar de donde se me empieza a abrir. ¿Sí? Entonces, yo necesito tener un borde de herida sano. Necesito tener un borde de la herida en condiciones. Necesito tener un borde de la herida protegido, ¿sí? Porque yo sobre la úlcera, sobre el lecho de la úlcera, capaz que para debridar, para sacar ese tejido que a mí no me gusta, que está feo, voy a usar enzimas proteolíticas, voy a usar enzimas que comen, que sacan, que me levantan, que me limpian, pero que no me irriten el borde, porque yo el borde lo necesito sano. Entonces hay que protegerlo. Tengo que chequear si ese borde está macerado, como les dije, si la úlcera tiene mucho exudado, el borde se me ablanda, se me pone feo. ¿Sí? Si está deshidratado, al revés, lo tengo seco, se me empieza a resquebrajar la piel, ¿sí? Se me empieza a lastimar,
se me agrieta, encima me duele por eso, ¿sí? Si está cavitado, cavitado, ¿qué quiere decir? Cuando la úlcera progresa o se infecta y eso empieza a generar esto de saca bocado y eso también afecta al borde de la úlcera. O si está sobreelevado. Cuando una úlcera tiene los bordes medios colorados y en forma roma, como redonditos, hacia adentro, en vez de tratar de cerrar así, hacia adentro, redonditos, inflamados, es que estoy empezando a tener un proceso inflamatorio que me puede terminar en un proceso infeccioso. Entonces es signo de alerta, algo le está pasando a esa úlcera. Y la piel perilesional, a la que no le damos nunca bolilla y es nuestra salvación, porque de ella depende que mi úlcera cierre. ¿Sí? La piel perilesional, yo tengo el borde y al lado un piel. Esa piel tiene que estar hermosa y tiene que estar protegida. ¿Sí? Generalmente se pone oscura porque se irrita, se pone con un color más bordó, más opaco, pero yo la tengo que tocar y tiene que estar sana y no tiene que doler. ¿Sí? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, le pasa lo mismo que le pasa al borde de la lesión. ¿Sí? Se puede macerar, se puede escorear, si hay piel seca, se resquebraja, se agrieta, se puede generar una hiperqueratosis por inflamación constante, entonces se empieza a sumar capas de piel una arriba de la otra y se pone gruesa, ¿sí? O se puede formar como una callosidad, ¿sí? O se puede reinfectar o colonizar, que es lo que le decimos nosotros, ¿sí? Que forma el eczema polimicrobiano, un montón de bacterias alrededor de la úlcera, ¿sí? Me hacen una fiesta y me infectan la piel. Entonces, en base a esto que yo voy a decir, ¿cómo controlo lo exudado? O sea, ¿cómo controlo lo que drena el lecho de la úlcera para que no me lastime la piel? ¿Sí? ¿Cómo controlo la piel seca? ¿Cómo la hidrato? ¿Sí? La hiperqueratosis también, tratar de hidratarlos. La urea sirve mucho en estas cosas. Las callosidades tienen que ver con el lugar de roce, con el lugar de apoyo, con el lugar de cúbito. Entonces tengo que ver si se me formó en el pie una úlcera, tengo que chequear qué tipo de zapato estoy usando, tengo que ver si no necesito algún soporte, otra cosa, porque estoy pisando mal. Y por último, el eczema, bueno, hay cremas que tienen antibióticos, que tienen algunas veces corticoides, eso me va ayudando. Y entonces, yo ya tengo mi úlcera. Entonces, ¿qué le voy a tratar a la úlcera? ¿Sí? Primero, dijimos, el control del tejido que no está lindo, el no viable, ¿sí? Lo tengo que debridar, lo tengo que sacar, se me tiene que ir. La úlcera con tejido necrótico, amarillo, blanco, feo, no cierra. Nada. Por más de que le ponga onda y la vea hermosa, no cierra, ¿sí? Después, chequear siempre el control de la inflamación, que puede ser por colonización o de la infección. Eso a mí no se me puede pasar. Yo no puedo tener una úlcera infectada. Chequear el medio ambiente. O sea, la úlcera necesita un ambiente húmedo. Por eso es que hoy por hoy el cuidado avanzado de heridas habla de las curas húmedas. No hacemos más curas secas. No hacemos más curas por arrastre. ¿Sí? Es cuidado en el ambiente húmedo para que me mejore, me genere un ambiente para que la úlcera me pueda crecer, se sienta cómoda, tengo un lugar donde formar piel, donde formar islotes, ¿sí? Donde generar angiogénesis, que es este tejido de esta revascularización, ¿sí? Y por último también el estimular los bordes, que es de donde me va a cerrar. Yo necesito, y cuando tengo todo esto, ¿sí? Tratar de cerrar los bordes, tratar de ayudar a los bordes para que me cierren. Entonces, primero, debridamos, sacamos tejido necrótico, fibroso, costra, fondo de la úlcera, todo lo que se les ocurra, ¿sí? Segundo, necesito generar un ambiente húmedo. Para los ambientes húmedos, ¿qué usamos nosotros? Usamos cremas, ¿sí? Usamos gasas, ¿sí? Usamos parches, ¿sí? Depende de lo que yo tenga para tratar,
tenemos una batería de cosas que después yo se las voy a mencionar para que tengamos una idea, ¿sí? De cómo vamos, pero hay una batería, el mundo de la úlcera es enorme, ¿sí? Y por último, acá dice curación, en esta diapo dice curación cada 3 días. El tema es que el cuidado avanzado de heridas lo que tiende a generar, antes sí o sí se curaba 2 veces, 3 veces en el día la úlcera. Hoy por hoy, cuanto menos la toques a la úlcera más rápido cierra. Cuanto menos la molestes, mejor está. Lo que pasa que sí o sí la tenemos que mirar para saber si no se nos infectó, si no le pasó algo, porque si la dejo solita, ¿sí? Se le porta mal. Entonces, normalmente hacemos una cura diaria. Cuando vemos que ya está muy controlado y que viene muy estabilizado, podemos empezar a estirar las curaciones cada 3 días. Sobre todo, puntualmente, hay parches que la idea de ese parche es la curación cada 3 días. No lo toco hasta que no se me despega, y son 3 días. Entonces, arrancamos. ¿Cómo arrancamos? ¿Qué es lo que voy a usar yo? Primero, la limpieza de la herida. ¿Cómo la limpio? Ni Pervinox, ni agua oxigenada, ni nada que se le parezca antiséptico, no. Es una úlcera, no es una herida. ¿Sí? Común. Por lo tanto, no se cura como una herida común. Yo lo que necesito es no traumatizarla más de lo que está. No estresarla más de lo que está. Entonces, la limpieza, ¿sí?, siempre va a ser con solución fisiológica. O con agua bidestilada. O, para el que no tenga, sí, es con agua hervida fría. Pero no la traumatizo con nada, ¿sí? La necesito limpiar. Entonces, si yo ya tengo una úlcera que ya tiene un apósito arriba y ese apósito se me pegó, que es lo que estaba contando yo antes, no se acuerden de nadie, ¿sí? La mojan, le tiran agua y la van despegando de a poquito, ¿sí? Cuando ya lo despegué, bueno, voy a ver cómo está esa úlcera, como está, y la tengo que limpiar. Yo tengo que tratar de que no me quede ningún resto de crema, ni de parche, ni de nada, de lo que pueda llegar a ser que no me genere dolor, que no me genere cositas, ¿sí? Entonces, se limpia, sin refregar, yo no estoy derruchando nada, ni nada. Entonces, la limpio, le saco todo lo que pueda sacar, ¿sí? Todos los restos por arrastre mecánico. Esto es arrastre mecánico, ¿sí? Y solamente eso. Yo necesito limpiarla y dejarla lista para empezar a curarla, ¿sí? Y acaso vamos a hablar que uno pensaría directamente que va a ser, sí, bueno, voy directamente, tengo limpita la bolsa. No. ¿Qué tengo yo primero? Que proteger mi borde. Proteger los contornos de esa herida, ¿sí? Porque si no, todo lo que le ponga al lecho me lo va a poder irritar, lesionar. Y ya habíamos hablado que si yo tengo los bordes de la herida y la piel perilesional en malas condiciones, mi úlcera no cierra. Entonces, depende cómo tenga esos bordes, ¿sí? Si está bastante bien, le puedo poner vaselina sólida para protegerla, ¿sí? Si la veo muy inflamada, le puedo poner cremas con corticoides. Si la veo que tengo mucho exudado, ¿sí?, que me drena mucho, que la gasa que yo le pongo a la úlcera se me moja mucho, le puedo poner óxido de zinc. Marca comercial, lo conocemos todos, la de los chicos. Hay unas pastas que se usan, pasta rosa, que todos tienen zinc, que se quedan como si fuera un yeso, ¿sí? Entonces, todo lo que drena, todo lo que sale de adentro de la úlcera, eso patina sobre eso y no me lastima la piel. Me la protege sin necesidad de que yo esté todo el tiempo chequeando que se me lastimó, que se me agrietó, que se me irritó, ¿sí? O si no, si es una zona de cúbito, es una zona de mucho apoyo, hay unos ácidos grasos esenciales que también sirven de lubricación.
Bueno, acá hay una fotito que tiene que ver con el tejido de fibrina que yo les contaba. El tejido de fibrina me genera células inflamatorias, me genera como un film que se me llena de bacterias, me genera como facelos se llaman, pero son como colgajos de piel, que no son de piel, es de tejido que es blanquecino, a veces necrótico, a veces amarillo. Eso abajo está la úlcera tranquila, ¿sí? Y si yo eso no lo trato, la úlcera nunca me va a cerrar. Y algo a tener en cuenta, que ahora voy a hablar de por qué la cura húmeda, es que si yo la úlcera la dejo como muchas veces, bueno, la dejo al aire para que respire, no tiene nariz la úlcera, ¿sí? La dejo al aire para que se me seque, que eso, no, se me forma una costra, una capa, que después vengo yo, la mala de la película, ¿sí? Chiquita pero mala, ¿sí? Y la tengo que levantar. Porque abajo está la úlcera hermosa con todas sus bacterias, todos sus bichitos hermosas. Se llama destechar una úlcera. ¿Sí? Y no me quieren cuando hago eso. Entonces, intentemos que no pase. Antes, ¿sí? Y esto es por la controversia que hacen, no, pero yo me lo curo así, me lo curo. Antes se usaba la cura de las úlceras en un ambiente seco. La gasa esa que yo decía, sacamos y nos arrancamos todo, hasta los pelos, todo. ¿Sí? Los apósitos pasivos. ¿Qué es esto? La gasa arriba, ¿sí? Que me la sostenga y saco por arrastre, arrancamiento, ¿sí? Y la frecuencia que fuera varias veces al día. ¿Por qué? La frecuencia de varias veces al día no tenía que ver con una cuestión mucho de curación, sino que tenía que ver con una cuestión de dolor. La úlcera se seca, se retrae, me duele, se me pega la gasa y me la quiero sacar. Hoy por hoy, lo que hacemos es, esto del nombre que tenemos, que es cura avanzada de heridas, es que le queremos generar un ambiente propicio, un ambiente donde pueda generar epitelización, donde pueda granular, donde tenga más oxigenación, donde tenga más nutrientes, que es la cura húmeda, ¿sí? Y usamos, entre cremas, geles o apósitos, activos. ¿Por qué? Porque tienen medicación. Todos tienen medicación, que me van a ayudar a algo, ¿sí? No es que uso cualquiera para cualquier cosa, no. Yo voy a tener, y ahora los voy a nombrar, para cada cosa tengo, sí, una batería de marcas comerciales, pero para cada cosa tengo ciertos apósitos o cremas que cumplen una función. Entonces, por eso es que, de acuerdo a cómo esté la úlcera, es el apósito o la crema que voy a usar. Y esto de cambiarlo, de curarla varias veces en el día, hoy lo hacemos de acuerdo a cómo va avanzando la herida. ¿Sí? Lo vamos curando de acuerdo a si va bien, si la quiero ver más seguido, si no me gusta cómo va, si va divina durante 2 o 3 días, si me vuelve para atrás y se me inflama, hay algo que no me está funcionando. Entonces, acá hablamos de por qué la cura húmeda, que le vengo repitiendo de que arranqué, parezco medio lorito. Pero bueno, esto es así, el aumento, o sea, la cura húmeda me genera el ambiente ideal, ¿sí? La úlcera está re contenta. Le aumento el oxígeno, le aumento los nutrientes, mejoro que las células vayan caminando, porque si yo, la migración celular, las células vayan caminando, pues es un método. La migración celular, ¿por qué? Porque si yo tengo la piel seca, tengo las células epiteliales resecadas, ¿no? ¿Qué, a dónde van? A ningún lado, ¿sí? Controlo el exudado, mantengo la temperatura, estimulo la fibrinolisis, esto de que me saque la fibrina, que se me vaya, ¿sí? Bajo el dolor, que era lo que contaba yo recién, ¿sí? Me protege, me genera como una barrera contra las infecciones, porque tengo el borde de la herida bien, la piel perilesional bien, el lecho de la herida bien, entonces me genera una protección frente a las infecciones. Me reduce el tiempo de cicatrización, o sea, me tarda menos tiempo en cerrar, ¿sí? Y a su vez, la cura húmeda la tengo que curar menos veces. La curo cada tanto, ¿sí? Yo, en este punto, mencioné cremas y mencioné apósitos, ¿sí? Y también mencioné apósitos y dije, bueno, pero eso se usa de acuerdo a el hecho que yo tengo en cada experiencia. El apósito, lo que me tiene que generar, es esta cura húmeda, ¿sí? Es esto de
crear un ambiente húmedo para favorecer la secreción, pero principalmente me tiene que cubrir y proteger, ¿sí? Me tiene que servir, si yo necesito, controlar las bacterias o asegurarme el control de una infección local. Me tiene que estimular la granulación, ¿sí? Me tiene que estimular que esa úlcera trate de cerrar, ¿sí? Y me tiene que favorecer la epitelización, me tiene que favorecer que esos bordes, ¿sí?, empiecen a crecer y a cerrarme la úlcera, ¿sí? A veces los tenemos, a veces me sirve uno para una cosa, otro para otra, no siempre todo es todo. Yo, para sacar eso negro, feo, amarillo, verde no, porque es infección, blanco, ¿sí?, que se me despedaza, se me despelleja, feo, tengo distintos tipos de, eso se llama debridar, ¿sí? Tengo el enzimático, ¿qué quiere decir? Que le pongo una enzima para que se la coma, ¿sí? Y a su vez me limpia el lecho, me lo deja limpito. Ahí tenemos la colagenasa, la fibrinolisina, ¿sí? También yo les voy a mostrar, hay uno que es muy conocido, que usamos todos, ¿sí?, en este punto. Si no, tenemos el debridamiento osmótico mecánico, ¿qué quiere decir? Es el que se pega, ¿sí? Lo puedo usar como cura húmeda y la mojo en la gasa tejida, la común, la mojo con solución fisiológica, ¿sí? La tengo húmeda y cuando la saco, hago de arrastre. Y por último, el autolítico, que es la autodigestión, que la enzima, que la úlcera propia se empiece a empezar a debridar sola, ¿sí? Y acá es donde vienen estos apósitos que tenemos, un montón, ¿sí? Un montón de marcas, un montón de colores, un montón, ¿sí? Pero que cada uno cumple una función. Tengo para debridar, tengo para tratar la infección, tengo para tratar el exudado, tengo para lo que me sirve para las dos, tengo para cosas que me sirven para un montón y otras para no, pero generalmente todos tienen medicación para que esto se pueda limpiar. La úlcera se me tiene que limpiar, una úlcera, insisto, sucia, no cierra. Y acá vienen los nombres que conocemos todos, ¿sí? Entonces, dependiendo de estas características que yo estaba diciendo, de si tengo que debridar, si tengo que tratar la colonización, si tengo que tratar la infección, si tengo que controlar el exudado, voy a tener un montón, ¿sí?, de cremas, por ejemplo. Puedo tener geles, ungüentos, ¿sí? El que tiene colagenasa, que es el que me debrida, ¿sí?, que me come, ¿sí?, que generalmente viene con clorhidrifenicol, que es un antibiótico, que es este de acá, ¿sí? Después tenemos los que tienen ya de por sí antibiótico, que me van a y que tienen un poquito de anestésico, entonces si hay una úlcera que está sobreinfectada y que encima tengo dolor, estos también me ayudan. Si tengo algo que está muy infectado, utilizo algo con antibióticos, ¿sí? O acá tenemos la polimixina o la mupirocina, y si no, trato del debridamiento común, ¿sí?, que puede ser un hidrocoloide o un hidrogel. Tenemos un montón, ¿sí? Entonces, yo tengo que entender que, de acuerdo en el punto donde esté mi úlcera, yo voy a elegir qué es lo que voy a usar. Lo cual no quiere decir que siempre use lo mismo. Cuando esa úlcera pasó esa etapa, yo voy a ir a otra etapa y voy a elegir otra cosa, o si lo que yo elegí me sirve para la próxima etapa, lo voy a seguir. ¿Sí? Eso que decimos los médicos, que si nos vamos bien, no cambiemos, bueno, a veces nos resulta. La idea de debridar ya lo dijimos, ¿sí? Tenemos creman, geles que tienen enzimas proteolíticas que me van a sacar, ¿sí?, todo lo que está feo. ¿Lleva tiempo? Sí, lleva tiempo. No sale solito. A veces necesitamos el bisturí y a veces necesitamos un debridamiento quirúrgico, ¿sí? La infección. Hay apósitos, ¿sí?, que generalmente son de carbono activado y plata, ¿sí?, que me controlan la infección. Me funciona muy bien, pero si yo la infección la tengo un poco más avanzada y la pierna está sufriendo, voy a tener que acordarme que tengo que tomar antibióticos. O sea, con tratar la úlcera sola no me va a resultar, ¿sí?
Después yo ya limpié todo esto, yo ya tengo todo lindo, pero ahora necesito que se me estimule. La olla está re contenta, mira para todos lados, pero no arranca. Entonces yo necesito algo que me estimule la granulación, que me empiece a cerrar, ¿sí? Ahí tengo apósitos hidrocoloides, apósitos en forma de espuma, o si no, directamente le pongo un film, ¿sí? Que me permita chequear la úlcera cómo está, pero que le genere el ambiente húmedo. Recordemos este ambiente húmedo, ¿sí? Y por último, recordemos que el exudado, si me drena mucho, yo voy a necesitar algo que me absorba, que me seque, no que me la reseque, sino que me controle ese exudado. Y generalmente acá andan muy bien los alginatos, que es como si fuera la entretela de la solapa de los trajes, ¿sí? Que se deshilacha, ¿sí? Bueno, el alginato tiene pinta de tejido de entretela. Bueno, acá están los nombres comerciales, no importa. Entonces, más o menos para recordar lo que yo estaba contando recién. La úlcera superficial que está limpia, le pongo los apósitos antiadherentes, no necesito estimular, simplemente la voy a mirar y la voy a ir controlando y la voy a acompañar con un apósito con una cura húmeda. La úlcera que tiene fibrina, que es un tejido amarillo, ¿sí? Feo, que ahora yo se los voy a mostrar a todos. Yo necesito debridantes, necesito algo que me lo saque. Si ¿sí? No lo quiero, no me sirve. Entonces, lo que voy a usar, hay cremas, ¿sí? Como ya les conté recién, que debridan, ¿sí? Que tienen enzimas proteolíticas que me van a hacer que ese lecho de la úlcera se me cierre. Si tengo la úlcera con necrosis y es muy grande, me voy a hacer una toilette, que es este debridamiento quirúrgico. Si tengo una úlcera con mucha pérdida de sustancias, una úlcera muy grande, ¿sí? Por ahí tengo, hay sistemas que se llaman sistema VAC, de sistema de presión negativa, que estimula el crecimiento de la herida, y si no voy a estar pensando en los colgajos y los injertos, que a lo último voy a hablar de esto, porque tiene indicaciones muy particulares, no es que a todo el mundo se le pone un parche piel, ¿sí? Las úlceras muy exudativas, como dije antes, voy a necesitar parches de alta absorción, como el alginato. Las úlceras colonizadas, voy a tener que chequear el tema de los que tienen, que no son para tratar infecciones, pero sí que me controlan la colonización, como parches de propóleo, parches con plata, cremas con plata, que de por sí ya tienen como antibiótico. Y las úlceras infectadas, recordar, el tratamiento de la infección, que generalmente sea con carbón activado y plata, que son unos parches que funcionan muy bien controlando la infección local, pero siempre voy a tener que tratar la infección a nivel sistémico, o sea, con antibióticos. Bueno, acá hay un popurrí de un montón de dibujitos, que están los parches de todos colores. Este negrito es el que es el parche que es con carbón activado y plata, que es el que controla las infecciones, el de propóleo que me sirve para la colonización, el Acticot que es el que me sirve también para las infecciones, el Opsite que es igual al de Gadert, que solamente es un parche que me genera un ambiente y que yo lo pueda ver a la úlcera y la pueda chequear todo el tiempo a ver cómo va, como estos, transparentes, ¿sí? Después tenemos los parches de hidrocoloides, que lo que hacen es tratar de debridar y tratar de generar humedad y tratar de generar la granulación, como son el Goderm, el Alevín, ¿sí? Todos esos tenemos. Y por último, ¿sí? Hay dos cositas que tenemos que tener en cuenta. Si yo tengo una úlcera venosa, primero, antes que me olvide, las úlceras todas van cubiertas. Ya lo dije antes, lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a insistir. Nada de que la úlcera tiene que estar al aire y me tiene que respirar y nada, o sea, volvemos a lo mismo, no tiene nariz, no tiene nada, o sea que no respira nada. Sí o sí, tiene que estar tapada. ¿Y por qué tapada? Por esto de la cura húmeda, por esto del ambiente y por esto de la protección también, porque si no, todo bicho que camina va a parar ahí. Todo. Todo. Hasta los huevos de los mosquitos. Y generamos una miasis y después me aparecen los gusanitos y me quiero morir con lo que tengo en la úlcera. No. ¿Sí? Entonces, todas mis úlceras van a estar tapadas. Gasa, venda, camiseta, venda blanca y después, de acuerdo a la patología que yo tenga,
Su bienestar en una úlcera venosa, una venda elástica. En una úlcera arterial, voy a necesitar resolver el problema arterial. Si necesito bypass, necesito un stent, yo necesito tratar la reperfusión en ese punto, ¿sí? En una úlcera neuropática, diabética, voy a necesitar controlar, ¿sí?, el metabolismo glucídico. Yo voy a necesitar controlar lo que está funcionando mal, ¿sí? Y para las úlceras que tienen la piel muy lastimada, que la piel está muy desgastada, que no hay manera de las hidrato y se me irrita. Porque sí, es cierto, hay un montón de gente que se pone cremas con vitamina A y la pierna se le pone un fuego. ¿Sí? Entonces le pongo crema con corticoides. Bueno, pero tampoco se me afina la piel. Y entonces le pongo, y no termino nunca. Paso, voy de un lado para el otro, de un lado para el otro, y no. Bueno, entonces para ese tipo de pieles que ya están muy castigadas, que es una pierna que ya viene muy castigada, se utilizan unas vendas que están impregnadas en zinc. ¿Sí? Sí, parece un yeso, pero tiene movilidad. Y esa venda impregnada en zinc lo que hace es proteger la piel. La protege todo el tiempo, desde donde la pongo, que es desde el empeine, hasta debajo de la rodilla. Entonces yo con eso me aseguro, ¿sí?, que esa piel va a estar protegida. Entonces, vuelvo a repetir, la curación avanzada de heridas. ¿Qué es la curación avanzada de heridas? Es este procedimiento que se efectúa, que se limpia con solución fisiológica, no se utilizan detergentes, no se utilizan abrasivos, ¿sí?, nada de alcohol iodado, nada de Prelox, nada de oxigenada, nada de nada, es solución fisiológica, ¿sí? Y que intenta todo el tiempo de mantener una cura húmeda con un ambiente propicio, ¿sí? Y utiliza tanto geles, cremas o apósitos que interaccionan con la úlcera, no son solamente para cubrirla, ¿sí? Lo que van a tratar es darle, proporcionarle, ¿sí?, lo que le esté haciendo falta en ese momento, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a venir con... Yo les traje a una úlcera amiga, ¿sí? Gertrudis es mi úlcera amiga, ¿sí? No sé si la ven. ¿Sí? Acá está Gertrudis, es mi úlcera amiga. ¿La ven? ¿Sí? Porque si les traía una pierna de alguien, me iba a estar feo. Mejor que no. Entonces vamos a traer a Gertrudis. Gertrudis nos va a mostrar, ¿sí? Yo la voy a destapar. Y nos va a mostrar todas las opciones que tenemos en una úlcera. Y yo les voy a mostrar cómo curar una úlcera. Cómo se cura una úlcera. Entonces, primero, como la ven, está vendada. ¿Sí? Porque tiene que estar vendada. Entonces... Se me desarma. ¿Qué tiene? La venda. La gasita. ¿Qué hago yo con la gasita? Ojo, las manos limpias, ¿eh? Mucho agua y jabón, mucho agua y jabón. ¿Quién viene? Solución fisiológica. Si la gasa está pegada, yo le voy a tirar solución fisiológica. Si no, si yo tengo una cura húmeda bien hecha, la gasa se me va a despegar solita. ¿Sí? Solita. ¿Qué colores que tiene Gertrudis? Está así como hermosa. Está verde. ¿Sí? Está bordó. Está amarilla y está negra. ¡Horrible! ¡Pobrecita! Ni para el carnaval esta. Entonces, esto bordó, ¿qué quiere decir? Que mis bordes están inflamados, están irritados y están infectados. Esto yo lo tengo que tratar. La úlcera al lecho verde, o con feo olor, maloliente, ¿qué va a querer decir? Que está infectada. Por lo tanto, yo lo que voy a tener que tratar primero, antes que decidir si le pongo un parche, le pongo una cremita, y eso, yo tengo que tratar esto. Porque si no, no me va a funcionar, va a ir cada vez peor, se me va a ir agrandando. Entonces, yo lo que voy a tratar de hacer es con antibióticos vía oral, ¿sí? Y con algún parche
¿sí? Que me sirva tratar de ir sacando para que Gertrudis tenga los bordes sanitos y que se me vaya la infección local. Pero ¿qué pasa? Me quedó amarilla. Esto es fibrina. Esto es tejido que no me sirve a mí. Y esto es necrosis. Tiene pedazos negros. Entonces, yo acá es donde uso las cremas debridantes. Como por ejemplo, ¿qué uso? Crema debridante. Hola. La conocemos todos. Si la pongo al revés, la pongo así. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es limpiarme. Y si la crema debridante no me funciona, yo lo que voy a hacer. Agarro el bisturí, ¿sí? No se me asusten, ¿sí? Y voy a tratar de limpiar esto. ¿Qué es esto? Lo negro, lo necrótico, lo que está feo. ¿Sí? Entonces, yo voy a sacar todo esto, no me sirve, no lo quiero, no me hace que la úlcera se me cierre. Entonces, se va. Y con el debridante o con el apoyo, ¿sí? Con los apósitos que debridan y que eso, yo necesito que esto amarillo se me vaya. ¿Y quién me va a venir abajo? Bienvenida, la úlcera roja. ¿Sí? La úlcera que yo quiero. El lecho que tiene que estar. Si no está rojo, no me va a cerrar. Entonces, acá yo ya tengo los bordes bien. El lecho bien. Entonces, ¿qué voy a empezar a usar? Yo ahora voy a tener que curar, ¿sí? Y proteger el lecho de la piel. La vuelvo a limpiar con solución fisiológica y yo lo que voy a usar es en el borde, antes de poner las cremas, antes de poner el apósito, yo tengo que proteger el borde. Si yo no protejo el borde, toda la crema que yo vaya me va a tocar el borde y me lo va a lastimar. Todo el apósito me va a erosionar la piel. Entonces yo necesito primero proteger el borde. ¿Con qué? Tengo vaselina, lo puedo usar con vaselina. Si tengo mucho exudado, voy a usar nuestro amigo, ¿sí? Si no, tengo cremas con corticoide y antibiótico, ¿sí? Eso depende cómo tenga mi borde, pero yo lo tengo que proteger, ¿sí? Si yo no lo protejo, esto no me va a cerrar. Recuérdenlo, esta parte, la piel perilesional, la piel que está alrededor, es la más importante. A pesar de que no crean que este agujero feo es el que uno le da importancia, esta es la parte más importante porque es la que va a hacer que me cierre. Y después de ahí, yo voy a elegir el apósito. Tengo de todos colores apósitos, de todos colores. Tengo apósitos gorditos que son de espumas, tengo apósitos para tratamiento de infecciones, tengo apósitos de los que quieras y si no, podemos usar los geles o las cremas, ¿sí? Pero ¿qué voy a hacer? La voy a dejar a Gertrudis un minuto, ¿sí? Voy a agarrar la gasa. Para no andar toqueteando y metiendo los dedos por todos lados, ¿sí? Que es lo que hace uno siempre, ¿sí? Yo voy a agarrar la gasa. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner el gel o la crema en el medio de la gasa. ¿Sí? Entonces, pongo el gel en el medio de la gasa, pongo una crema por acá, ¿no? Una chiquitita. Acá. Pongo la crema en el medio de la gasa, ¿sí? O pongo el gel. ¿Qué pasa con estos geles cuando usamos esto? Este es purilón, es un hidrogel que debrida y eso. ¿Qué pasa cuando se hace? Si yo lo pongo directamente sobre la herida, si yo se lo pongo directamente a mi herida, voy a andar tironeando, que se me caiga, que a ver si lo corto y le voy a meter el dedo, seguro, ¿sí? Y si no, lo voy a estar resparramando. ¿Qué pasó? Se me reinfectó, se me contaminó en la punta del tubito, de la crema, de lo que sea. Y así sigo reinfectando todo el tiempo y no sé por qué la úlcera está bien 2, 3 días y después se me infecta de vuelta.
Entonces, tratemos de toquetear lo menos posible. Si yo puedo, ya total, yo ya cubrí los bordes. Por lo tanto, si yo pongo el gel y se me desparrama, me va a caer encima de lo que yo ya puse de protección. Entonces, no me va a lastimar. Entonces, ¿qué dijimos? Ponemos el gel, ¿sí? Agarro la gasa y se la pego. ¿Sí? Y ahí la vendo. Sí o sí la vendo. ¿Por qué? Y acá también protesto mucho yo. Basta con la tela adhesiva. Si yo tengo una piel lastimada, eczemática, agrietada, eso, y le sigo metiendo tela adhesiva, tela de pintor, tela de lo que fuere, cada vez que saco la tela adhesiva me arranco un pedazo de piel. Entonces, tras que me duele la úlcera, se me irrita la piel, me falta un pedazo de piel y encima me pica. Y ya que estamos, me rasco. Y ahí hacemos un lío horrible. ¿Se entendió cómo se cura la úlcera? ¿Sí? ¿Se entendió? Eso es súper importante. Es básico, es lo que más me importa a mí que ustedes entiendan. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para no hacer lío con la úlcera? Después nosotros trataremos de encontrar el mejor tratamiento en el momento que esa úlcera está. Así que, bueno, ahora les voy a contar un par de tratamientos más y ya los dejo en paz, las de Cebata Gertrudis. Bueno, sistema BAC. ¿Qué es esto? En algún momento solo mencioné recién y les decía que cuando hay extensiones muy grandes con pérdida de sustancia, úlceras muy importantes, que a veces son traumáticas y eso, hay un sistema que es de presión negativa. ¿Qué quiere decir? Es como si succiona, chupa, ¿sí? Este sistema BAC utiliza una esponja, ¿sí? Y un mecanismo como si fuera una bomba. Hay grandotes enormes y hay chiquititos portátiles, ¿sí? Lo que hace este sistema es aumentar, beneficiar la cicatrización, pero más que nada porque aumenta el flujo sanguíneo local, baja un poco el edema, controla un poco más el exudado, estimula el tejido de granulación y espitalización, que era lo que estábamos hablando, ¿sí? Más que nada por eso, y sobre todo en úlceras muy extensas, y que generalmente comprometen mucho el sistema de bomba o el sistema de movilización, porque si yo no puedo mejorar el problema que me generó la úlcera, entonces necesito algo que me ayude. El otro sistema es la cámara hiperbárica, ¿sí? La cámara hiperbárica lo que me aporta, la cámara hiperbárica no se usa para todo, empezando por ahí, porque si no me van a empezar a preguntar ¿qué? No, la cámara hiperbárica no se usa para todo, es muy puntual. El oxígeno hiperbárico lo que hace es aumentar la perfusión tisular, disminuye la isquemia, que es esta falta de oxígeno, ¿sí? En ciertos capilares, favorece la síntesis de colágeno, trabaja un poco sobre la acción microbiana y de biofilm, que es esta película que se forma, ¿sí? A veces estimula o ayuda sobre las fibras nerviosas dañadas y mejora o estimula, ¿sí?, la formación de nuevos vasos. Si yo les cuento todo esto, estoy describiendo casi a la patología diabética, casi, ¿sí? O a las heridas que han tenido una infección muy extensa, que ha quedado mucha lesión, ¿sí?, tanto de las fibras nerviosas, ¿sí?, como de la perfusión tisular, de la nutrición y de la parte de los vasitos y los capilares. No se usa para todas las úlceras, no tiene función, ¿sí? Era muy cómoda sobre la cámara hiperbárica. Y por último, y acá voy a hacer un puntito, es el injerto de piel. ¡Chan! No a todos se les hace injerto de piel, el injerto de piel duele, ¿sí? El injerto de piel se infecta, tiene un montón de cosas. Vamos a hablar claro, el injerto de piel es sacar un pedacito de piel que puede ser una estampilla o puede ser un pedacito más grande, ¿sí? Y que se coloca, ¿sí?, en la zona que está lesionada, ¿sí? Pero si yo no tengo un lechón que esté nutrido, si yo no tengo, o sea, yo no corregí
el por qué se me formó la úlcera, difícilmente este pequeño parche de piel me va a poder generar algo. ¿Por qué? Porque va a ser afectado por lo mismo que hizo que se me formara la úlcera. ¿Sí? Va a ser afectado porque si es una úlcera venosa, porque sigo con la hipertensión, sigo con... Entonces, si es una úlcera isquémica, no tengo circulación, ¿quién lo va a nutrir? Nadie. A veces cuando hay, van a ver que acá es como las fotos como una malla de red. ¿Por qué? Porque cuando hay lugares muy extensos, o sea, de pérdida de sustancia, no utilizamos, ¿sí? No es que le vamos a sacar, no sé, la mitad del costado de la pierna a alguien, ¿sí? No. O sea, usamos un parche chico, se le generan unas fenestraciones y se estira como si fuera una malla de red para ver si a partir de ahí cierra. Pero por eso le decía, el injerto de piel no es para todos, no es en todo momento, no sirve para todo y a veces se nos infecta, se nos pone feo, ¿sí? Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y por último, ¿qué es lo que a mí me importa más que nada que a ustedes les quede, además de cómo se cura una úlcera en general, ¿sí? Lo más importante es, primero, como yo dije, bueno, nosotros hacemos el diagnóstico, yo tengo que tratar la causa, yo tengo que tratar el por qué se me generó. Si yo no trato por qué se me generó, medio difícil que pueda tratar o resolver todo lo que se desencadena después. Después, recuerden, antes del lecho, que es el agujerito, es proteger la piel de donde yo voy a cerrar la herida, ¿sí? La tengo que proteger, tiene que estar sanita, ¿sí? Limpiar y debridar, yo tengo que volver a un, volver a un tejido que esté rojo, como se los mostré recién. Tiene que estar rojo, tiene que estar sano, tiene que estar bien, porque si no, no granula, si no, no empieza a crecer, porque se encuentra con un montón de cosas que no le sirven, como la fibrina, el tejido necrótico, y eso hace que no se pueda oxigenar, que no pueda crecer. Entonces, tiene que quedar la úlcera limpia. Después, evitar la colonización, que no es la infección, la colonización es esto que meto los dedos por todos lados, ¿sí? Y que llevo bacterias de un lado para el otro, que se me pone media, que cuando saco la tela adhesiva, que me rasco, bueno, eso no. Y justamente eso también se evita protegiendo la piel periúlcera. Y por último, si llego a tener una infección, darme cuenta que tengo una infección, ¿sí? Como yo les dije, aumenta mucho el dolor, aumenta mucho el exudado, la piel se pone roja, caliente, puede haber fiebre, se hincha, bueno, todo eso, ¿sí? Yo me tengo que dar cuenta porque esa se trata, tanto tratando la infección, pasito es lo último, acordarnos de la limpieza, ¿sí? Que era con solución fisiológica, nada más, ¿sí? Tratar de arrastrar lo que fuera, ¿sí? Colocar los geles o la curación para tener una cura húmeda que a nosotros nos sirva, proteger los bordes y cubrir la herida. El cubrir la herida a mí me evita las infecciones, me evita la colonización, me evita el toqueteo, ¿sí? Con todo eso, la úlcera a mí me va a funcionar y me va a cerrar y me voy a más allá de lo que le pueda llegar a hacer, ¿sí? Bueno, a ver, espero que les haya servido, espero que... Bueno, vamos a ver, acá me están preguntando sobre los abañones, ¿sí? Que si los abañones tienen que ver con estas lesiones, ¿sí? En realidad los abañones generalmente nosotros los asociamos más a algo que se llama síndrome de Raynaud, nombre raro, ¿sí? Que tiene que ver con una reacción exagerada, es un vasoespasmo de los capilares distales, ¿sí? Tenemos
el signo de Raynaud, el síndrome de Raynaud, la enfermedad de Raynaud, que generalmente lo ven los reumatólogos, ¿sí? El signo de Raynaud es el Sauvignon, es lo que nosotros vemos, que se nos ponen en invierno, que aparecen con el cambio de temperatura, ¿sí? A veces con cierta emocionalidad, pero a veces también está asociado a alguna enfermedad reumatológica. Entonces, esos Sauvignones que uno no les da importancia, hay que prestarles un poquito de atención si se lastiman, si se ulceran o si aparecen muy seguido. Acá hablamos de el azúcar, tema que yo no mencioné y no dije nada. ¿Por qué no hablé del azúcar? El azúcar en los miembros inferiores, a ver, yo he usado, y lo voy a hacer, vamos a hacer, yo he usado hasta merengue en heridas de decúbito grandes, cavitadas, enormes, porque para llenar esos huecos cuesta mucho. Pero el azúcar en los miembros inferiores lo que produce es que, recuerden que generalmente tenemos exudado, entonces genera como una melaza. Esa melaza, como uno tiende a estar sentado o parado, empieza a chorrear, se empieza a empezar a migrar de donde está, no se queda en el lugar, y empieza a quemar toda la piel. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros particularmente, teniendo un montón de otras opciones, no usamos el azúcar para lo que es miembros inferiores, salvo en ciertas circunstancias donde el decúbito es más prolongado, podemos llegar a usarla. ¿Sí? A veces la mezclamos con alguna crema, ¿sí? Pero es que por lo general no lo usamos. ¿Sí? Pero más que nada por esto, porque se forma esta melaza y empieza a migrar y empieza a quemar todo y nos hace más lío, ¿sí? De lo que nos beneficia. Hay gente que ha usado miel, si vamos al caso, pero por lo que tiene como pues es estimular la síntesis de proteínas. Entonces, por eso es que se usa. Después me están preguntando, en la úlcera de decúbito, ¿sí? El azúcar impalpable, y bueno, las úlceras de decúbito, las úlceras por presión, ¿sí? Nosotros no usamos azúcar. ¿Por qué? Porque es un lugar de presión. Entonces, en las úlceras de decúbito, primero siempre es debridar, sacar lo negro, lo oscuro y lo feo, ¿sí? Y después, justamente, como son úlceras de presión y de decúbito, lo que necesitamos hacer es sacarle esa presión, ¿sí? Esa sensación de roce y de presión. Entonces, protegemos todo el resto con ácidos grasos. Cuando algo se está poniendo rojo o se está poniendo de zona de presión de roce, ahí empezamos, antes que se abra la úlcera, ¿sí? Ya devolvemos con ácidos grasos, con espumas de poliuretano, con hay unos parches que son gorditos, no se me vayan, que yo lo voy a tener por acá. No, se tengo acá, no, tranquilo. Lo vamos a abrir totalmente. Traerán. Acá estoy. Parches que son gorditos, que son como una espuma, ¿sí? Estos parchecitos vienen exclusivamente para el talón o vienen con la forma del sacro, que es una de las zonas donde quedó, y eso me evita la presión, ¿sí? Son unos parches, pero se pueden armar si no, ¿sí? La idea es bajarle el punto de compresión y de roce, porque ahí en esa presión se me forma la isquemia, se me forma la parte de la falta de circulación. Después la curación la puedo hacer con lo que quiera. Si yo les, por eso les decía, si les saco la causa, ¿sí? Seguramente va a mejorar. Nosotros usamos mucho la colagenasa para debridar, el hidrogel, que es como un gel que se llena todo, el Duoderm en gel, que uno va cerrando y eso genera como una viscosidad, ¿sí? Y me baja también el punto de presión. Cierro mi parche. A ver, ¿qué más? Alguien que es insulino dependiente y en la zona de inyección le queda una lesión. No, eso es por la zona de aplicación. ¿Sí? Es una reacción inflamatoria en la zona de aplicación. Normalmente, si no se te hace un granuloma, algo duro, inflamado, no se te pone rojo, que esté caliente y
no se termina de ir en 2 o 3 días, bueno, ahí hay que ver si no se infectó, pero normalmente es por la misma zona de aplicación. Intentar de que cuando se vaya poniendo en un lugar, intentar cambiar o rotar el lugar. ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el paso previo a la úlcera? En las úlceras venosas, ¿sí? Yo lo hablé en la charla anterior. Uno tiene varios caminos. Empezamos con la pesadez, eso, pero cuando la piel se empieza a poner oscura, que se llama hiperpigmentación, ¿sí? Dermatitis ocre, ¿sí? Cuando la piel se empieza a poner finita, cuando empiezo a tener algo que se llama dermatoesclerosis, que es la piel oscura y se me va pegando la piel, al músculo, al hueso, me queda el tobillo finito, ¿sí? Y bajo presión, ¿sí? Es muy probable que en breve se me abra una úlcera. ¿Por qué? Porque esa piel ya está sufriendo mucho, ese tejido ya está sufriendo mucho y no está teniendo circulación. En las úlceras arteriales, ¿sí? No pasa de un día para el otro, salvo que sea una obstrucción aguda, pero si no, no pasa de un día para el otro. Las úlceras arteriales, vengo con dolor, vengo claudicando, vengo el mirador de vidrieras, este señor que para a los 100 metros, ¿sí? Y se empieza a poner la piel más pálida, se empieza a enrojecer hasta que se abre, ¿sí? En las úlceras neuropáticas, como no hay sensibilidad, generalmente es el roce constante o la presión constante y nos damos cuenta cuando ya se me infectó y ya se me abrió. ¿Sí? Pero siempre hay una previa. La úlcera no se me abre de un día para el otro. La úlcera ya viene avisándote que se te va a abrir. ¿Sí? Creo que no hay más preguntas. Espero que les haya servido. La idea era más o menos tener una idea de qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo curar. Hay mucho para hablar de úlceras, pero bueno, lo más importante es saber qué pasos a seguir para poder hacer que una úlcera me cierre en el menor tiempo posible. ¿Sí? Bueno, les agradezco un montón que me hayan escuchado, que se hayan quedado y bueno, espero que les haya servido. ¿Sí? Hasta luego. Un gusto.